Tsunamis de leyenda. Hoy, Wangari Maathai. No lo entiendo, me dijeron que crecerías un montón. ¿Y qué es, Lunila? Mi nueva plantita. Llevo todo el día regándola y no ha crecido nada de nada. ¿Ves? Ay, Luli, las plantas no crecen tan rápido como crees. Tiene que pasar mucho tiempo para que lleguen a ser un árbol tan grande como este. Crece. Listo, Lupita. Aquí tienes todo lo que me pediste. Lulú, ¿qué es todo eso? Son mis apuntes de todo el curso. He decidido pasarlos a limpio con el ordenador. Van a quedar genial. Pero, Lulú, esto no es lo que te pedí. Te dije que tenía que ser letras azules y muy grandes. Y estas son verdes y muy pequeñitas. Quiero que se vean muy bien. Y quiero que las hojas sean muy blancas. Ay, no como estas. Ay, pero Lupita, así voy a gastar un montón de hojas más. Claro. Da igual. Lo que importa es que quede perfecto. Venga, te lo llevas todo y lo tiras y vuelves a hacerlo. Uy, 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 Lupita, eso está muy mal. ¿Cómo vas a malgastar tanto papel? ¿Sabes la cantidad de árbol que se necesita para poder imprimir todo eso? Pero si eso no está imprimido en un árbol, ¡es papel! Lulila, el papel se hace con la madera de los árboles, como claro. Este. Y por eso se tiene que usar con moderación. Se necesitaría cortar muchísimos árboles y los bosques quedarían sin ellos. Claro, y además, los árboles son muy importantes para el medio ambiente. ¿Verdad, Luque? Eso es. Mirad, hoy os traigo una historia que os lo explicará muy bien. Wangari Maathai nació en Kenia, un país africano en el que las mujeres se pasaban el día trabajando la tierra y recogiendo agua y leña. Mientras los hombres... Bueno, los hombres estaban a otras cosas. Como las demás niñas, Wangari ayudaba con las labores en el campo. Pero a diferencia de las otras, cuando terminaba su tarea, salía corriendo para ir a la escuela. Allí acabó sorprendiendo a todos por su inteligencia. Tanto que años después fue invitada a estudiar en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos. Tras muchos años de esfuerzo, Wangari consiguió licenciarse en biología y acabó siendo la primera mujer del país en obtener un doctorado. Pero cuando Wangari regresó a su país, se llevó un enorme disgusto. La tierra en la que había crecido estaba devastada. Los árboles cortados y los ríos totalmente secos. Y en su lugar habían construido grandes edificios. Las mujeres le contaron que sin los árboles, en la tierra ya no crecía nada. Cada vez tenían que recorrer más kilómetros en busca de leña y agua. Wangari tenía que hacer algo. Así que comenzó a plantar pequeños árboles. Pero después de un tiempo, no había conseguido avanzar gran cosa. Wangari convenció a un grupo de mujeres para que le ayudaran a plantar miles de árboles por toda la zona. De esta forma, todas aquellas mujeres acabaron teniendo un trabajo, a la vez que sus campos comenzaron a verse verdes de nuevo. Pero Wangari no se detuvo ahí. Estaba dispuesta a detener a todo aquel que tratara de destruir los bosques. Su lucha comenzó a llamar la atención de los gobernantes. Por eso la detuvieron encarcelándola. Pero su misión continuó sin ella. Miles de mujeres se sumaron a la causa y siguieron plantando árboles por todos lados. Cuando Wangari salió de la cárcel, no se lo podía creer. Los ríos corrían de nuevo y las cosechas crecían otra vez gracias a los árboles. Su lucha se propagó a otros países creando el movimiento del Cinturón Verde, que devolvió al continente el equilibrio que había perdido. Años más tarde, Wangari no solo consiguió acabar con aquellos gobernantes corruptos, sino que además acabó siendo elegida ministra de Medio Ambiente.
Su movimiento ecológico fue conocido en todo el mundo, consiguiendo la más alta distinción, el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, las mujeres más pobres de África han plantado 30 millones de árboles, devolviendo la armonía a la naturaleza. ¡Uf! Teníais razón. Prometo no volver a usar tantas hojas. Vamos a llevar a reciclar todo ese papel. Sí, y también el cartón. Y las hojas que usamos en casa y en el cole. Y a partir de ahora, solo vamos a usar papel reciclado. Aunque no sea tan blanco. Muy bien, chicos, muy bien. Ojalá todo el mundo pensara como vosotros. Es muy importante mantener bosques como este. Así conservamos el equilibrio de la naturaleza en la que vivimos. ¡Chicos! ¡Tenéis que ver esto! ¡Mi plantita se está comiendo los apuntes de Lupita! Pero, Lulila, ¿qué le has dado de comer a tu plantita? Nada, lo normal. Pues como no crecía solo con agua, le he dado un poquito de jarabe de arroz, un poco de mi pasta de dientes y un montón de leche con cereales. Es verdad eso que dicen. Si tomas mucha leche, te pones súper grande, ¿verdad? Bueno, esa es otra manera de reciclar, ¿no? ¡Chachán! ¡Oh! ¿Y lo has hecho tú solo? Llevo plantándolas todo el día. No me lo puedo creer. Es la primera vez que piensas en el medio ambiente y no en tus dichosas zanahorias. Gracias, gracias. Ya verás, voy a llenar todo el bosque. ¿Ah? Pero si estas plantas son de plástico. Bueno, no dijiste nada de que fueran de verdad. Además, estas quedan mucho más bonitas y no hay que regarlas. Recuerda, hay que ahorrar agua. ¡Me crispas las orejas! Ya, pero a que son bonitas. Nació en Kenia y cuando era pequeña ayudaba en el campo a su mamá. Cuando terminaba iba a la escuela y con su inteligencia llegó a Estados Unidos a estudiar. Y con valía en biología de su país fue la primera mujer doctorada. Pero a su vuelta llegó a Kenia y descubrió que toda la tierra estaba devastada. Wangari Maathai, plantando árboles en la tierra. Wangari Maathai, llena de verde todo el planeta. Wangari Maathai, respira y siente esta energía. Wangari Maathai, aire más limpio en cada semilla. Campos y ríos secos dejaron, los árboles cortaron y ya nunca podrían cultivar. Convenció a todas las mujeres para pintar de verde y con árboles su tierra repoblar. No se detuvo y se propuso detener a quien intentase destruir los bosques. Los gobernantes le encarcelaron, pero salió y vio que a su gente había concienciado. Wangari Maathai, plantando árboles en la tierra.